Estimados amigos de la nave del misterio radiofónica, aquí estamos en un lugar yo creo que maravilloso, ¿no? Es un auténtico platón natural. Es un camposanto gallego. Estamos en el parque de Bonaval. Y aquí la ser, eh, de alguna forma, llega con toda su necesidad de misterios y de historias maravillosas. Estamos siguiendo, como lo estáis haciendo a través de la web, este viaje de los peregrinos eh, por el camino simbólico, mágico y sagrado de Santiago. Y nosotros llegamos, como una sorpresa, en este lugar concreto, donde vamos a escuchar la naturaleza, donde vamos a sentir cosas, donde vamos a hablar de misterios, enigmas y quizá lo que casi nadie cuenta del camino de Santiago. Estamos muy agradecidos, hemos hablado con los peregrinos, gente maravillosa, queremos escucharles también a ellos su experiencia. Y contaremos cosas de verdad increíbles. El síndrome de Santiago, una cosa que se está estudiando. Cosas y enigmas que han pasado en esta ruta. Y yo creo que es el mejor lugar, como podéis comprobar, para hacer un programa de radio. Yo creo que va a ser una emisión única y espero que, que la sigáis con entusiasmo, no solo en la radio, sino también en la web. Un saludo para toda la gente que está ahí. Y un saludo, sobre todo, para todos los peregrinos. Que ellos decían en la antigüedad, un grito que casi se ha perdido. Era ultrella, más allá. Era un viaje hacia el más allá.